Estamos en el Hotel Atlantic de Montevideo 41 y estamos presenciando un encuentro internacional de letras. En este momento se está presentando el libro de Cecilia Lamy, que es una escritora tucumana, pero que vivió muchos años en Estados Unidos y viene a presentar el libro que se llama El Pabellón del Silencio, que es un libro de poesías, pero poesías relacionadas a toda la época del proceso militar acá en la Argentina. Diría que este libro se presenta en el momento exacto, porque tanto en los ámbitos y en los medios nacionales como internacionales se han ingundiado a los 30.000 y a muchos más. Este es el motivo por el cual se presenta antes del 17, para que el negativismo desaparezca de nuestras conciencias y para que comprendamos que son 30.000 y muchos más. El libro está compuesto de versos cortos llamados vignettes. Estos vignettes relatan la historia desde el primer momento, desde el operativo Independencia hasta aquel momento sagrado en que los cuadros bajaron gracias al pedido del presidente Kirchner. Este libro es un documento más bien, y con la pluma he tratado de darle una voz a todos aquellos que hoy aquí no pueden estar. Ellos yacen en el pabellón del silencio. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más.